pero que se pare. Ah, zapito. Cosas nuevas que estuve. Balas en el trasero. Thank you.
arriba las dos, hermano. ¡Tarado! Ese es Astro, ya ni me acuerdo de los personajes de esta wea. Thank you.
Chacuco 3000, güey. ¿Qué te parió? Personaje de mierda, man. Thank you.
cague la mierda, la verdad. Los tres fantásticos, los tres asombrosos, los tres magníficos. Esos sensores no entiendo qué chucha es, weón. No entiendo qué mierda es. Kameja lo resuelve todo. Mira, este es de los míos, es Big X. A ver, vamos a ponerle los puñetazos. Nos caímos, la puta madre, weón. Red original. Side. Red con 1 rabia. ¿Estamos? Alguien que ponga algo. Vamos a ver si estoy haciendo loco acá. Sandy y papitas. Side. Ya volviste. Volví. Bueno, gracias, mamá. No sea más. Bueno. Mientras me dé lo que me tiene que dar. Pinga, loco. ¿Qué te weón? Mira, mientras me dé puntos me da lo mismo. Wally Kisagari. Ya le vamos a poner un ascensor porque no sé qué mierda es, weón, pero. Thank you.
Ok, parece que voy a pelear con alguien. Que eso no es todo. Claramente. Jame. Me huele a jefe. Me voy al baño y vengo. Parado. Estaba pensando que el malestar que tengo en los dientes, capaz que... ¡Upa! Se fueron todos, weón. Bueno, pasa que cosas... A lo mejor no soy para esta weón. Vida. Estaba pensando que de repente tomando algo frío se me podría pasar la molestia, weón. Thank you.
Mira, yo pensé que por ser jueves me iba a ir mejor, pero bueno. Atrás, ah, que ya me acordé. Hasta se han grabado, ¿verdad? Bueno. Thank you.
Oye, ¿cómo de 6 pasamos a 3, weón? Y fui a buscar jugo, weón. Por el culo. Soy Astro Boy. Astro Boy. Se pa' la palía, weón. Hijos de perra. Aquí esta weá Darth Vader, weón, pero versión Metro, versión Transformer. Sobre. Se ven y ping. Las lagrimógenas.
Sí, un sin grave. Ah, me está jodiendo. Eso no me lo esperaba. Hecate. Hecate en esto. Por favor.
Yori, Yori. Daichi, que claramente es malo. Así nada más. Punch. Nora Freeze. No. Ay, ya ni me acuerdo de la historia de Astro, weón. Qué lindo que podría valer sal. Rack. Justice. El Duque Red. Weón, concha tu madre, son todos red, weón. Qué verga. Y no me dio ni un punto, cabrón. Que me salga, voy a subir el láser, ¿no? Láser. Subraye el láser, el niño. Niño robótico. Ari, ari, gato, Mr. Roboto. Bueno, pero los que son del canal cachan que a mí me gustan los robots, así que.
soy un tecno analfabeto, pero puta que me gusta la tecnología en algunas cosas. Justice Punch. Fuera huevo, pasáis cagando con ese golpe, weón. Justice Punch. Justice Ass. You're dead. Viste, nadie puede encontrar el culo de la justicia de Astro, weón. Aquí, weón, aparte de Afrodita, le salen weas raras por el cuerpo. Astro Boy, weón. Chucha. Ok. Tengo un golpe giratorio, no lo voy a ocupar para eso. Hijo de perra. ¡Ah! As rifle. Menos mal. Ah, música. Quédate ahí. ¿Cuántas fases tenía este juego, man? Ya ni me acuerdo. El ya ni me acuerdo, ya no sé si lo voy a instaurar como frase típica, man. Y estoy que me remeo. Ustedes sabrán de disculpar, pero entre eso y los dientes, weón, pues se toma. Vengo, ojalá no. Va a haber uno cuánto vuelta.
Coloan. Sai. Hola, Sandy. Retsi Coloan. Sai. Hola, Red X. Buena, buena. ¿Cómo andamos? ¿Qué se contáis, negro? Pregunta, ¿te llegó la notificación tarde? Mira, ya somos dos, weón. Nada, aquí tratando de que esta cosa funcione, pero bueno, no sé. Dice que somos tres, acá dice que somos dos, en el otro dice que somos uno. No tengo la cuantificación de la cuestión, así que vamos a poner un Kirby Puñala. Original. Side. Red Hole 1 Polar. Ah, es verdad que lo escribí mal, weón. Bueno, ya van ustedes, disculpa. Repsicoloan. Sai. No. Es que cuando juego en el celular le tengo puesto la opción no molestar. Ah, yeah. O sea que no cacháis. O sea, no te sale la notificación. Porque tú la sacaste, digamos. Eso entiendo, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cómo estuvo la tarde? ¿Todo tranquilo? Ni tampoco sonidos ni llamadas. Ya, pues en el fondo le sacaste la campanita. Me doy. ¡Hice mierda! ¡Los hice verga, loco! ¡Dame paguata! El teléfono tiene una opción que se llama no molestar. No tiene nada que ver la campanita de Twitch. ¡Ah, te cacho! Ahora va cambiando el color de rayito, ¿eh? Está bueno. ¿Pero eso se aplica únicamente cuando estáis jugando en el celu? Disculpa la ignorancia porque yo soy un alfabestia o en tecnológico, así que... Lo más divertido, mis hermanos, es que el personaje favorito de este weón, de este pobre weón, siempre son los personajes con más tecnología, que es lo más divertido. Y no. Yo soy, weón, soy un alfabeto tecnológico, weón, pero... Puta, me gusta Iron Man, weón, me gusta Astro Boy, me gustan todas las weas que son con tecnología y para algo gallampa con la otra wea, entonces, bueno, contraproducente.
Lo tengo habilitado para los juegos. Ah, yeah, yeah. O sea, cuando jugáis la weá entra como un, como una especie de modo avión y no te wean. Básicamente. Mira, hermano, si no lo entiendo no te preocupes porque los analfabestias, weón, no me lo sacan todo. Cañones en el culo. Fuck. Chileno, no voy a cargar. Cacho. Bullet train.
No pienso perder acá, weón. No pienso. Aunque tenga que usar todo el armamento de mi culo, no voy a tener que... Vamos los trenes, weón, por la chucha. ¡Los trenes! Repsicoloa. Sai. Oye, está muy bonito el juego. Sí, es el Astro Boy de Game Boy Advance, weón. Este juego es más entretenido que la chucha, weón. Es muy entretenido y más encima puede hacer partidas flujos y tenía un montón de... No, no me... Eso para mí, que me digan Sheldon Cooper, es un insulto, weón. Para mí es un insulto, weón, porque serie culiada mala, weón. Aparte que me vinculen con un personaje tan de mierda como ese... No, y después lo prostituyeron con la cuestión de que, ah, vamos a hacer un Sheldon niño, ah, vamos a hacer la misma palabra bazinga, está más, no sé, es una wea que hicieron en el laboratorio y se ve más forceada que la mierda, wea. Y después bazinga, es como, bueno, como una serie... ¿Cómo puta una serie puede enaltecer tanto lo... Ya, pero no te enoje. No, es que una wea que... Las weas como son, po, weón. Es la serie que se encargó por plata enaltecer a la gente ñoña o nerd y dejarlos así como weones bacanes que básicamente es lo que somos, po, weón. Si somos gente normal como cualquier otro, lo que pasa es que tenemos otro gusto. Y después la misma serie culiada se empecinó en volver al concepto anterior de lo que era el nerd. Es weón raro, que no habla con nadie, que anda hediondo, que habla puras weas, que anda metido en la ciencia, que la cacha la espada, que el poto del mono, que la... Y weón, después de Big Bang Theory era como... No, era lastimero, weón. Un asco. Dicho. Y aparte el Bazinga, pues bueno, es como Bazinga, yo creo que fue una reunión de pauta en donde los culeados dijeron así como: oh, weón, sabes que Stan Lee, weón, tenía el Excelsior, ya tenemos que fabricar una palabra, tenemos que, ojo, fabricar una palabra, weón, para que la gente diga en la calle, y la weá va a ser Bazinga, weón. ¿A quién chucha se le ocurrió una palabra tan estúpida, weón? Y más encima te la ponen en todos los capítulos, weón. Una tras otra, para que por repetición los weones digan Bazinga.
O se compren poleras que la weá diga Bazinga. Entonces, weón, no. Un asco. Bueno, menos mal que ya la serie culiada terminó, así que era. Es lo más probable. O sea, yo cuando no, yo he visto la serie a capítulos porque no me interesa tanto. Debo reconocer que la talla de los Flash estaba buena, estaba entretenida cuando los buenos se visten todos de Flash y cuánto se llama, la cacha de la Spy tienen que cuánto se llama este. Se ponen de acuerdo que cada Flash iba uno detrás de otro porque era como la remanente. Después sale un weón vestido. Ya ese es divertido. Ya la weá, pero cuando se me va la chucha la serie es cuando al Sheldon le da no sé qué weá es. Bueno, algunas estupideces de Sheldon. Y el weón termina durmiendo en una piscina de bolitas. Y sale el Leonard a buscarle otro. Bazinga. Bazinga. Te juro que están media hora weyando así y yo así como, ok, chao. Dejé de ver la serie, loco. Dejé de ver la serie. La misma serie se encargó de que yo lo dejara de verla. No es un buen producto. Entonces, la serie se volvió una sátira de sí misma y se encargó de cagarse en todo lo que habían construido, weón. Qué lástima. Es como que en Friends ya nadie después sea amigo. ¿Cachai? O que en Friends se odien todos, pues, weón. No es Friends, pues, weón. Para eso, en vez de Big Bang Theory, le poní, oye, gente rara que no conocemos y que no nos explicamos, pero que nos dan plata porque los buenos son gamer o son. O podemos vender hartas poleras que digan Bazinga. Váyanse a la mierda. No hay ningún logro en eso, weón. Ya, pero si no se trata de eso solamente. Sí, pero como el crecimiento personal de todos los personajes y se logran adaptar al mundo real. ¿Y cuál es el crecimiento personal? Que uno se casa con una, el otro está toda la serie tratando de ¿cuánto se llama? De que lo pesque una mina y el otro güey lo pesca una mina casi por cueva. Y al final el Sheldon se porque sí vi el final. Porque no, me gusta ver los finales de la serie, no sé, tengo esa maña culia. ¿Y cuánto se llama? Y el otro weón casi prácticamente es como que, ah, ya, querí, ya, listo. No tiene base. No es un argumento sólido para mí esa weón. No es como, ah, no, mira, es que en realidad el personaje tuvo un crecimiento tal de que llegamos a este lado. Por ende, se justifica la cantidad de años que hicimos la serie para llegar a este punto. Y resulta que la weá se la sacaron por el culo. Entonces no sé. No sé. Para mí, o sea, mi respeto al que le guste, pero para mí One Piece, nada que la weá. Para mí The Big Bang Theory es una mierda de serie. Es una mierda de serie, loco. Además que tú dices, ah, es que yo juego Leyenda Zelda. Ah, sí. Eres como los de Big Bang. No, porque crecen y se logran adaptar a la.
Más vida encima, cotidiana, tú todos después tenían estabas con una problemas polera, weón, personales salías que en a la conjunto calle, logran weón, y solucionar tenías una gracias a polera la de amistad Linterna que se Verde y te tienen. decían, ah, es la misma polera que tiene el Sheldon. Weón, es Linterna Verde. Ay, no, es que es la que ocupa el Sheldon. Ay, oh, weón. Y después cuando me enteré, derechamente, cuando me enteré que iban a hacer la serie de pendejos, yo dije, ah, más a la verga todavía. Eso, estirando el chicle, weón, pero de una manera magistral, weón. ¿Cómo? Ya, pues, y la gente ignorante es la que la mayoría empezó a adoptar. Por culpa de la serie empezaron a adoptar el Bazinga, el como mucha gente que no había tocado nunca un videojuego en la vida, weón, jugaban al Mario 1 y decían, oh, soy gamer. Weón, me leí un cómic, oh, soy experto en cómic. No, weón. Sí, por eso les digo que la misma serie se encargó de hacer mierda a los nerds, se encargó de enaltecerlos y después de tratarlos como weones raros, frikis. La misma serie, pues, weón. No estoy hablando de otra serie que. O alguien que haya dicho, oye, ¿sabéis qué? Esta. ¿Sabes? No. La misma serie se encargó de cagar lo que había hecho. Ya, pero no dejes que eso te afecte. Tú sabes eso. Escucha bacán, yo te entiendo. Es como esa gente. No, no, sí. No me afecta, así una weá, una crítica, ando pateando la perra, pero en el fondo es como, hay cachado esos pendejos, weón, o la gente que de repente tú los veís y los veís con una. ¿Qué weá? Ahora me caí. Ah, no, no me caí. Es como esa gente que los veís con una polera Superman y tú le decís, oh, qué buena, te gusta Superman. ¿Quién? Sí, porque andáis con una polera Superman. Sí, pero nunca lo he leído. ¿Y por qué no usáis una polera Superman? Ah, es que se ve cool. Ah, porque sí. O lo mismo, la polera de Linterna Verde, después de Big Bang Theory, todos andan con la polera de Linterna Verde y nadie. Te apuesto que más de la mitad de la gente que estaba ahí, nadie tenía puta idea que era Green Lantern, po, weón. Tú le dices, uy, qué buenas las historias de Hal Jordan. ¿Cuánto? Y bueno, no tenía ni idea, loco. ¿Qué es esto? No voy a discutir con esto ahí. Es como que yo vea un. Por ejemplo, es como que yo vea un episodio de un dorama y yo diga, weón, soy experto en la cultura asiática, concha tu madre. Mañana voy a ir a comer un ramen a la weá donde te ponen agüita y la. No, loco. No. No. ¿Dónde está la pedilla, weón? Ah, la puta madre. A mí también me pasa, cuando hay gente que dice, eso mismo andan con chiquitas que en su perra vida han visto la serie o película. ¿Cómo, cómo? A mí también me pasa cuando hay gente que dice. Oye, que estoy pitio, weón. Espérate, voy a hacer la del abuelito. La del Homero con lente. Cuando hay gente que dice eso, andan con chapitas que en su. Me imagino palabra prohibida porque me la tapo. El weón, lo mismo. O mira, yo, incluso yo voy a hacer el mea culpa. Incluso yo he caído en esa weá que me pasó de hecho con la Sandy. Que estábamos, ella puso música porque le Psych. encanta, tiene. Pero no por eso me pongo mal por una serie. No, no, pero hagamos la crítica, pues. Pero por ejemplo es como, y sin ir más lejos, a mí me pasó, y me pasó con la Sandy que de repente, ella tiene un gusto musical que a mí me encanta, porque son temas que yo los escuchaba, pero no los escuchaba hace tiempo, o son temas nuevos, ¿cachai? O es como, ah, mira, ponte tú de tal banda, no había escuchado este tema y está re bueno.
De hecho, me encanta yo cuando le digo, oye, ¿puedes poner música? Y me dice, ¿cuál? Psicoloan. Pon tu playlist. A mí Side. me encanta. Ya, pero que la gente sea ignorante, no es culpa de la serie. No, es culpa de la gente, claramente. Y por eso, a eso voy. Yo, en algún minuto pusieron el tema del opening de JoJo's Bizarre Adventure. Y yo dije así como, ah, tenía el tema de JoJo. Y fue así como, no, este tema no es de JoJo. O sea, sí, lo utilizaron en la serie y todo. Pero es que este tema es de tal banda y tal banda y tal banda. Y ahí yo caí en lo mismo. En lo mismo que cae toda esta gente que se pone las poleras que no tienen puta idea. ¿Cachai? Hay gente, weón, hay gente que se pone poleras de Bob Marley y no cacha quién chucha fue. ¿Por qué? Ah, no, porque, no sé, porque Bob Marley es bacán. Y los weones no han visto un video, no, nada. Por eso, no es culpa de la serie, que la serie contenga contenido que la gente no cache. Claro, es que ahí entramos como, la culpa no es del chancho, es del que le da a comer, o sea. Ah, me estás jodiendo, ¿cómo subo esta wea sin que me peguen? Ah, bueno. El conde de chocolate. Trepsicoloan. Sai. Es más, tuve que buscar las referencias en muchos de los casos. Y tuve que ver Star Trek. ¿Cachai? Pero tuviste que irla forzosamente. Aparte que esa weá de como, espérate, que nunca me sale la. Bueno, la que saben que es más o menos con lo. A mi hermano le sale perfecto, pero él no debe tener artritis. Pero esa weá también, forzando todo al máximo, no, no. Sai, no porque siempre la quise ver. ¿Cómo más fácil? ¿En qué sentido? A ver, mira, otro ejemplo, y aquí ya nos vamos a ir en volaya. Otro ejemplo, ponte tú de serie que cagó la wea. Sex Trepsicoloan. and the City. ¿La Side. vieron o no? En la frase exterior. Y ahora las plataformas de streaming te la hacen más fácil, sí, pues. Pero ponte tú ya, por ejemplo, Sex and the City. ¿Cachai? Una serie que fue súper galardonada, fue súper reconocida, fue súper. ¿Partió cómo? ¿Se acuerdan cómo partió? ¿La Sarah Michelle Gellar? No, no. Ay, es que se me confunde con la de Buffy. La Kim Cattrall y toda esa. Bueno, la Trepsicoloan. serie partió. Side. Geller. Geller. La Sarah Michelle Gellar. ¿Cachai que Trepsicoloan. la? Pero espérate, Side. hombre. No Parker. La Parker era la de Buffy, ¿o no? Bueno, en fin. Esa serie, Sex and the City, se ocupó, tomó la figura de la mujer y el concepto de la mujer como mujer empoderada, mujer que es capaz que se las puede con todo. Son mujeres que, bueno, están contra la adversidad de la vida. Tienen que. Porque esa era la premisa. Era como, bueno, somos un grupo de amigas que tenemos nuestras cualidades, tenemos nuestros defectos, pero juntas también vamos descubriendo nuestro potencial y vamos saliendo hacia adelante y un montón de weas con el amor, con el trabajo, con un montón de cosas. Esa misma serie
al tiempo después, cuando ya lograron el éxito y toda la weá, esa misma serie se encargó de echar abajo a la mujer. Vean la serie y después en los últimos capítulos de la serie era como, eran todas huecas, eran todas frívolas, eran todas así como, bueno, ¿y qué pasó con la inteligencia, la pega, los atributos de cuánto se llama, de conocimiento? Bueno, ¿qué pasó con el concepto que era inicialmente? Entonces como que se fue a la chucha la serie, bueno. Y es la misma serie que se encargó de enaltecer a las mujeres, entonces como que, weón, bueno, qué chucha. Lo mismo pasa con Big Bang Theory, weón. Bueno. Y no se me ocurre otro ejemplo, la verdad, porque no me acuerdo. ¿Ten Shin Han? ¿Por qué está Ten Shin Han en un juego de Astro Boy? Bueno, no entiendo. No lo sé, Rick. A todo esto, cabros, hay emoticones nuevos por si los quieren ocupar. Ahí los pueden ocupar. Tenemos opiniones diferentes. Ya, pero está bien, pues sí. Mira, si en el fondo tener opiniones diferentes es parte de la ricura. De la ricura. Es parte de lo bonito de la discusión. ¿Cachai? O sea, yo no voy a pasar por encima tuyo porque yo no te voy a decir nunca en ningún momento así como, bueno, eres un saco de mierda porque ves este. No, es como, ya, tú la ves, pero ¿por qué la ves? ¿Cachai? Yo no la veo y yo no la veo por esto. ¿Cachai? Y es conversación, pues, weón. Distinto, distinto ponte tú la gente que te dice, ah, no, es que si no ves tal serie, eres Sai, weón. ¿Cachai? no, te tiraste. Me voy. Ja, 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 no, mentira. Bueno, como quiera, mija. Voy a detener a Ten Shin Han por mientras. Mira, hijo de perra. No sé si qué broma, no lo vi, weón. Ya nos vamos a tener que empezar a poner pesado y bastante. Voy a tirarle todo lo que tengo a este hijo de perra. Invoque la weá que queráis, te la voy a meter en el orto, weón. ¡Hijo de perras! Ay, ¿qué le pone? Ah, ¿qué le ponía? Ah. No así, por ejemplo, y dale con la wea. No así, por ejemplo, lo que hizo Inoue, que en vez de tomar a los basquetbolistas y dejarlos como ahueonados, tomó el deporte en general, tomó el básquetbol, tomó las relaciones de personas, historias increíbles y todo, y dejó, ¿qué hizo con la serie? Dejó Psicoloan. todo arriba. Said. A te deje pensando, jejeje. ¿Ah? ¿Cómo te...? Bueno. Puta, este calvo hijo de perra me tiene.
¿cómo? ¡Ah, concha de tu! ¡Ya! ¡Me cansaste! Invoca a tu vieja para que venga a pelear, weón. ¡Muere con mi culo metralleta! ¡Muere ten chingón! Ay, me gané a Ten Shin Han. Sharaku. Me acuerdo de Charanku. Sí, te gané a Ten Shin Han. Yo creo que la vamos a poner un poquito más de vida, ¿no? Los robots más fuertes del mundo. El Goku muerto, weón. Ah, este yo me acuerdo de la serie. Pluto, sí, se llama como el perro de... de Mickey. Trepsicoloan. Lo frío tampoco funcionó, güey. Me duelen los dientes. Ve a pegarme unos balazos al Catmobile. ¡Ah! ¡Ah, vale, compadre! Vale, vale, vale. Oye, ¿qué tal ese juego? ¿Está bueno? ¿El Funcation? Oh, me hizo un talk to the hand. Espera, ¿de cómo? Estás jodiendo, weón, ¿cómo te ataco? Ah, ya caché.
bajo de acción. Juegas otro hoy, pues bueno, acá estamos, pues men. Lasher. Thank you.
You're so fucking dead. ¿Por qué solo sale una wea al Tekken? ¿Nada que ver? Vino a entender. A ver, espérate, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué pasa esto en direct? Direct. Nada. Ahora acá. Y esto acá. ¡Denku! Ah, que tarado, tenés que saltar, pues bueno. Thank you.
Me cago. ¡Hola, que te parió, weón! Le disparé con todo lo que tenía. Oh, y ya somos uno. ¿Alguien que cacha este juego me puede recordar para qué mierda los sensores, weón? No me acuerdo, weón. Epsilon.
¡Hijo de puta! Los sensores, Astro te podía avisar cuando había algún mono oculto en las etapas finales. Ahí está, por. Ahí está. Tenía que llegar la primera dama del canal para. Oh, verdad, por. Para eso era. O sea, como ya, lo voy a tener que eventualmente subir a este. No cachaba, ¿verdad? Entonces le subo al sensor ahora, entonces. No, lo va a tener que subir a la vida. Pero sensor, ya, subamos el sensor igual. Ser sincero, lo recordaba un poco más largo. Your mama told me. Tezuka Osamu, maestro. Espérate, ¿what? Ok, esto no me acordaba. ¿Quién eres? Soy el Fénix. Pero parece, no sé, parece otra cosa. Caja legendaria de la vida eterna.
¿Qué me ha pasado? ¡Has muerto, Astro! ¿What? ¿Memoricé? ¿Muerto? ¿Pero si yo soy un robot? ¿Tenemos vida los robots? ¿O entonces qué crees que es la vida? Ah, ¿es aire lo que estás respirando? Todo este universo tiene vida. Árboles, rocas, bestias, peces, pájaros, el red, toda la huestre. Humanos, robots, las calilas, los mojojojos, todos tienen vida acá. Todos son iguales. Yeah, sure. Todo está conectado en la infinidad familias. Del cosmos. Side. Esa cuestión parece un ganso XD. Sí, bueno, tiene pinta de Pokémon que pero un Fénix ni cagando. Se parece al gallo Claudio. Te he estado observando. Vi cómo intentaste crear la paz entre los humanos y los robots. Sí, de eso iba a ir la historia. Pero a pesar de mi esfuerzo no pude lograr mi objetivo. Bienvenido a la vida real, hijo. Todos los robots han sido destruidos. ¿What? Los humanos crearon a los robots para facilitarle la vida y hacérsela fácil. Felices, perdón. Los robots también querían hacerles... ¿Ya? ¿Qué falló? ¿Cuánto empezaron la...? ¿Sabes qué falló? Falló cuando crearon Big Bang Theory, weón. Dale con la wey. Cuando empezaron los humanos y los robots... Ahí es por el mal camino. Ya. Tienes que descubrirlo por ti mismo. ¿What? Te doy otra oportunidad. Es que no parece Fénix. Parece cualquier wey. Si me dicen que un chocobo... También la compro. A partir de ahora podrás ¿What? Y modificar cualquier experiencia tantas veces como quieras. Conservarás los poderes y recuerdos adquiridos aunque viajes en el pasado. ¿What? Busca el modo. Busca un modo en el futuro en el que los humanos y los robots vivan en paz. Es tu misión. Ahora ve, Astro. Ve y go find yourself. La alma más noble que ha por allá. Pero esa weá no es un fénix. O sea, sí, es un fénix. Pero la cara, bueno, ahí la cagaron, po. Pero qué chulo. Entonces le tengo que subir al sensor. Pero de wey, what? Ah, puedo elegir nivel. Ya. Ya, más o menos te lo voy cachando. Oh, siento que estoy atravesando el tiempo. Race Catch. Renacer. What? Y ahora puedo partir de nuevo. Ah, pero ahora tengo la... Ya, perfecto.
Quiero llegar al... Ya lo encontré. Ahora como tengo más poder, las cosas ya no me... ¡Son insectos! Shoryuken! Shoryuken again! Thank you.
Suerte. Mira, con este timer se podría hacer un speedrun, pero no es mi especialidad precisamente. Ah, puedo. Perfecto, puedo elegir. Pero si yo le elijo fase. Ahí voy a poner. Joder. Ah, ya, pero puedo elegir ahí perfectamente. Perfecta mundo. Piensa, déjenme bajar. Astro Boy Factor. Bien, 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 bien. Sí, porque ahí uno después le chanta el save game y queda todo donde mismo debería quedar. Así que, de hecho, voy a probar. Vamos a poner Omega, no Omega, Astro Boy Omega Factor. Y me la pesca ahí mismo. Perfecto, entonces yo podría hacer esto. Y me voy a la ver. ¡Ey! Ya. Pero por lo menos tengo el save. Ahí ya se puede hacer bastante. Así que bueno, cabros, espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien. Voy a poner el ending completo. Déjenme buscar un puro temilla que me falta. Que ahí. Pup. ¿Qué pasó?
No, no quiero probar YouTube Primus. Así que, bueno, como les vengo diciendo, cabros, ya se nos pasó de un paraguaso 2 horas, casi 2 horas y media. Terminamos Astro Boy, chucha, ¿cómo se llama? Astro Boy, para, hombre, para. Astro Boy Omega Factor. Espero que les haya gustado porque yo no, nunca tuve la Game Boy Advance, pero sí jugaba mucho este en el emulador y me encantaba. Y ahora comprobé que me sigue encantando y lo encuentro igual de entretenido que cuando lo jugaba antes. Así que, chiquillos, yo creo que ya es hora de decir adiós. Váyanse todos a mimir, que es tarde. Yo me voy a ver un dorama. Así que, cabro, espero que lo hayan pasado increíble. Gracias a el viejo Matías que se convierte en el número 122 de la familia. Así que vamos, road to de 200, como dirían los chicanos. Pero cabro, eso es todo. Que espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos mañana. Y mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Bye.